Es un genocidio, no es una guerra. 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 Es un genocidio. Resiste, Palestina existe. Gaza resiste, Palestina existe. Gaza resiste, Palestina existe. Resiste, Palestina existe. Resiste, Palestina existe. Es un genocidio, no es una guerra. Es un genocidio, no es una guerra. Es un genocidio, no es una guerra, es un genocidio. Palestina, y por la paz, y por la vida, colombianos apoyando a Palestina. Y por la paz, y por la vida, colombianos apoyando a Palestina. Gaza aguanta, el pueblo se levanta.
genocidio. Palestina! 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 Palestina!
nación. ¡Escuche! ¡El mundo y América Latina está con Palestina! ¡América Latina está con Palestina! ¡América Latina está con Palestina! ¡América Latina! Ese man que cruzó para ahí, ya me dijeron que es que tengamos cuidado con él. Sí. ¡El pueblo se levanta! ¡El pueblo se levanta! Señores, usted mandar y darme usted con ustedes, amigos, tu mango.
¡Viva la lucha palestina!
casa, aguanta, que el mundo se levanta. 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 Bienvenidos al Palacio de la Marina. No es una guerra, es un genocidio. 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 Que nos escuchen en Gaza y que nos escuchen en todo el mundo. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Aguanta, el mundo se levanta. Casa, el mundo se levanta. Aguanta, el mundo se levanta. Casa. Hola, ¿cómo están? ¿Quieren llevar nuestra revista sobre el origen del sionismo? ¡Abajo! ¡Abajo el Estado fascista de Israel! ¡Abajo!
asesino. 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 Criminalísimo. Netanyahu criminal. Netanyahu criminal. Netanyahu criminal. Netanyahu criminal. Netanyahu criminal. Criminal. Fuera Israel de Palestina. Fuera Israel de Palestina. Fuera Israel de Palestina. Fuera la lucha justa del pueblo palestino. ¡Viva! 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 Abajo, abajo, abajo. Estado sionista de Israel. Abajo, abajo. Estado fascista de Israel. Abajo, abajo. Estado fascista de Israel. Abajo. Asesino. Netanyahu asesino. Asesino. Netanyahu asesino. 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 Netanyahu asesino. Netanyahu asesino. Ben Gafir asesino. Asesino. Ben Gafir asesino. Asesino. Netanyahu asesino. Asesino. Netanyahu asesino. Asesino. Netanyahu asesino. Asesino. Netanyahu asesino. Asesino. Fuera Israel de Palestina. Fuera Israel de Palestina. Fuera. Viva la lucha justa del pueblo palestino. Viva la lucha justa del pueblo palestino. Viva. Abajo el Estado fascista de Israel. Abajo. Abajo. Abajo el Estado fascista de Israel. Abajo. Abajo el Estado fascista de Israel. Abajo. Viva la lucha justa del pueblo palestino. Viva. Israel asesinos. Asesino. Israel asesino. Asesino. Israel asesino. Asesino. No es una guerra, es un genocidio. 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 Genocidio. Es un genocidio. Fuera Yankees de Gaza, Yankees de Palestina. El mundo se levanta. Gaza, aguanta. 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 El mundo se levanta. Gaza, aguanta, 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 el mundo se levanta. Hola. No hace falta, no hace falta. En Gaza está cayendo lluvias de bombas. Acá podemos aguantar una lluvia del cielo de bendición. En Gaza están asesinando gente cada segundo. La cifra de las víctimas palestinas va aumentando cada segundo. El número de víctimas palestinas, civiles, niños, mujeres, ancianos, que están solo defendiendo
su tierra. No han hecho nada más que defender su tierra con su alma, con su sangre, con su cuerpo. Y les caen las bombas del sionismo. Todo segundo, sin cesar. ¿Y el mundo qué hace? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace la Unión Europea? ¿Qué hacen muchos países que dicen ser democráticos? Que nos están enseñando los valores, que nos dan a nosotros lecciones en la democracia, en los valores. Ni una sola palabra de condena a este genocidio que está haciendo Israel en contra de la población civil palestina todos los días, desde hace más ya de 2 semanas. Todo segundo, ni hospitales, ni hospitales, no pasa nada, ni hospitales, ni mezquitas, ni colegios, ni centros de salud. Nada ha impedido los bombardeos de Israel. Han bombardeado un hospital, asesinando a más de 470 palestinos víctimas que se habían refugiado en ese hospital en búsqueda de un refugio seguro. Niños, niños, mujeres, ancianos, enfermos, cuerpo médico, todos muertos, asesinados por este ejército sionista, nazi sionista, llamado que Ejército de Defensa de Israel. Y cuando la organización terrorista de Hamas y nos hablan del Ejército de Defensa israelí, es que el mundo no está viendo esas imágenes. Y es que si uno ve la televisión o los medios de comunicación convencionales, no va a ver esas imágenes, porque no quieren que el mundo vea el asesinato, el genocidio de una población civil en defensa que ha estado viviendo desde hace 16 años bajo un asedio por mar, por tierra, por aire. 16 años de una cárcel al cielo abierto más grande del mundo. Y el mundo nunca se ha movido, nunca se ha expresado, nunca ha condenado este asedio o esta ocupación o esta colonización de la tierra de Palestina desde hace más de 75 años. 75 años de la tragedia del pueblo palestino. 75 años palestinos viviendo en los campos de refugiados, tanto en Palestina como afuera de Palestina. 7 millones de palestinos viviendo en campos de refugiados. ¿Y el mundo qué ha hecho? Nada. 56 años de la ocupación del resto de Palestina, de Cisjordania, de Jerusalén, de la Franja de Gaza, colonización de la tierra de Palestina, exterminio del pueblo palestino, expropiación de su tierra. Dios, ¿y el mundo qué ha hecho? Nada. Esto es lo que tenemos hoy, amigos. Lo que tenemos hoy es esto: ustedes, el pueblo colombiano, los pueblos del mundo que están saliendo por millones en todos los capitales del mundo, en todas las capitales del mundo, incluyendo estas, que han prohibido a sus propios ciudadanos salir a las calles a manifestarse a favor de Palestina o condenando la masacre que se está cometiendo en contra de la población. Mató a 2000 niños palestinos. Pero no puede matar a todos por los palestinos. Mató a miles de niños y miles de mujeres, pero no mata a la resistencia palestina.
No más la creencia en una Palestina libre, en una Palestina independiente, en una Palestina que lucha por su libertad. Los asesinatos y los crímenes de guerra que ha hecho Israel, guerra de la destrucción de las casas, de las iglesias católicas, de las mezquitas, mató a una escritora palestina, una gran escritora palestina, se llama Hiba Abu Nada. ¡Presente! 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 ¡Eva Abu Nada! ¡Presente! 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 No solamente a Hiba Abu Nada mató al fascismo israelí, no solamente a los 2,000 niños